Si esto que digo no fuese del modo que lo digo, el FIT no tendría por qué censurarme a través de los años ni por qué plantear determinados marcos de acoso, ¿no? Que los coacuerda y los coavala, claramente, ¿no? No debería avalarlos. Y aparte, no considero que todo el FIT toma la misma posición, porque si no, no habría sectores del FIT que retomen discursividades mías. Entonces, la pregunta sigue sostenida ahí en el aire, ¿no? ¿Qué onda?